Arratsaldeon, eskerrik asko. Muy buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta ponencia. Tal y como saben, hoy vamos a comenzar con la 27ª edición de cursos de derechos humanos de Donostia San Sebastián. Y tenemos entre nosotros y nosotras un invitado muy especial que procederé a presentar en breve. 27ª edición de los cursos de derechos humanos, que desde hace, pues eso, 27 años ya, cuenta con el apoyo, la subvención del Ayuntamiento de San Sebastián, con el apoyo siempre impagable del Museo San Telmo, que siempre acoge nuestras actividades con entusiasmo. Y bueno, hoy tenemos la gran suerte, para mí un verdadero honor, contar con Richard Malka. Cuando le cursé la invitación no sabía si podría venir o si le haría mucha ilusión venir, y desde el principio me dijo que sí, e insisto, es un verdadero honor tenerlo hoy aquí. Entre otras cosas, quiero agradecerle que haya venido por su compromiso con la libertad de expresión, lo que le cuesta pues su propia seguridad personal. Está amenazado y tiene que viajar y estar siempre acompañado de guardaespaldas, en una situación que, como lo he explicado, pues la conocemos bien en este país, desgraciadamente, aunque bueno, estamos ya en otro momento, ¿no? Richard Malka ha sido durante los últimos 30 años el abogado del seminario satírico francés Charlie Hebdo, que sufrió un atentado terrorista en el año 2015, en el que fueron asesinadas 12 personas, y Richard ha sido su abogado durante el juicio por estos acontecimientos. Ha publicado dos libros, uno de ellos lo tenéis aquí. Es un título muy provocador, porque la traducción al español no es exactamente lo que dice el título en francés. En castellano es El derecho a cagarse en Dios, que aquí suena un poco fuerte. En francés, igual voy muy rápido. En francés, el libro es el título, Le droit. D'emmerder Dieu, que es como a molestar, ¿no? Es un matiz importante, ¿no? Bueno, este libro es su segundo libro. Primero publicó un libro, El elogio de la irreverencia, en el que analiza el juicio contra Charlie Hebdo después de que el Tribunal Correccional de París le acusara de haber cometido injurias a Charlie Hebdo por haber publicado las famosas caricaturas de Mahoma. Afortunadamente, bueno, como era de esperar en un Estado de Derecho, Charlie Hebdo fue absuelto. Y este segundo libro, el que tienen aquí, recoge el alegato que hizo en el curso del juicio en el que defendió a Charlie Hebdo en el año 2020, que acabó con la condena de 14 de las personas acusadas. Es un libro que no va a dejar indiferente a nadie. Yo me lo he leído ya un par de veces y aconsejo que se lea, porque realmente es una lección de lo que es defender la libertad de expresión. Y bueno, yo creo que ahora les invito a escucharle. Sí, es importante que previamente hemos comentado que más que una charla al estilo clásico de 45 minutos, pues que va a ser más un diálogo. De forma que él, bueno, empezará ahora hablando un poco, pero podéis interrumpir cuando queráis para plantearle las dudas que os parezcan. Yo creo que es un tema suficientemente complicado de hablar, los límites de la libertad de expresión, como para que, bueno, pues tengáis dudas y planteéis, en especial, bueno, evidentemente al público, pero a nuestros estudiantes de la universidad que están aquí, y espero que aprenda mucho, como suele pasar en estos cursos. Y sin más, como digo, muchísimas gracias, Richard, por estar aquí, y tienes la palabra. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Es un honor de estar entre ustedes. ¿Qué puedo decir? Yo defiendo una vieja tradición que está muy presente en Francia, también en muchos otros países, la tradición de la libertad frente a los dogmas y las religiones. Si retomamos la historia, es un hecho, es una constatación decir que las religiones durante siglos, de hecho durante milenios, han estructurado a la humanidad, han aportado mucho, han aportado una moral, una ética, pero por otro lado,
también han limitado la libertad de los hombres y las mujeres, independientemente de su religión. Se les decía, cualquier todas las religiones decían cómo vestirse, cómo comportarse, qué sexualidad tener, cuándo podían amar y a quién. Y cuando no se respetaban esos dogmas, éramos sancionados y se nos encarcelaba. Y en Francia hemos heredado del siglo de las luces un movimiento de liberación, de emancipación con respecto a las religiones, sobre todo en el siglo XVIII. Ahí en un momento dado los hombres se reunieron y dijeron basta. La religión está muy bien, quienes creen tienen por supuesto esa libertad, pero forma parte del ámbito privado y hay que dejar de aplicar los dogmas religiosos de forma matemática a los agricultores, a los derechos, a la literatura, a las matemáticas, a todo, porque es lo que se hacía. Y había censores que eran en el fondo funcionarios del Estado que decían lo que podíamos decir, pensar, estudiar y crear. Ese movimiento que, generado por Diderot, por Voltaire, son los enciclopedistas, dice que no sabe cómo vamos a traducirlo, pero es que es igual. Ellos son los que luego dieron lugar a los revolucionarios que más tarde, en el 789, dijeron que la libertad de expresión era una libertad fundamental. Y es el primer momento en la historia de la humanidad que se dijo, y fue un legado de lo que los hombres habían vivido durante los milenios anteriores por causa de las religiones. Y ahí se dijo que el bien más preciado de la humanidad es la libertad de expresión, porque de ella dependen todas las demás libertades. El segundo elemento fundador fue abolir el delito de blasfemia, es decir, que criticar a Dios y a la religión fuese esa blasfemia, que fuese un delito. Puesto que la religión se volvía algo del ámbito privado, entonces todo el mundo tenía derecho a decir lo que quería e incluso de forma provocadora. Y vamos a entrar ahí en el núcleo de este tema. Si uno cree en unicornios, bueno, pues yo tengo derecho a criticar esa creencia porque es solo una creencia, no es un hecho demostrado. Una creencia no eres tú, lo que tú crees no te define, eres mucho más que todo eso. En el derecho francés y supongo que también en el español hay leyes que protegen esas expresiones de odio hacia las personas. Yo no puedo hablar de forma racista o homófoba contra alguien, no puedo hablar de forma antisemita porque ahí estoy atacando a la persona. Y eso no se extiende a las creencias de la persona. Y esa es la gran distinción que hay que hacer. Yo puedo criticar todas las creencias de todas las personas que hay en esta sala. Porque como no todos creéis en lo mismo, si me empiezan a impedir o a prohibir criticar una creencia, entonces no podemos hablar de nada. Porque esta señora creerá algo, la señorita de al lado creerá otra. Entonces, si tengo que respetar todo, en ese caso no podré hablar de nada. La alteridad, el debate, la contradicción, eso significa que estamos debatiendo con personas que no están de acuerdo entre sí. Y por tanto, se puede criticar todo aquello en lo que yo creo. Si yo creo en los fantasmas, pues usted tiene derecho a criticar mis creencias. Y aun y todo, me respeta. Eso no significa que no me esté respetando. Lo que quiero decir es que esa falsa palabra del respeto, tal y como se utiliza, que está tan presente en las jóvenes generaciones, es un timo. Es una estafa, significa miedo, significa hipocresía. El verdadero respeto, es decir, a una persona, cuando uno es amigo de alguien, cuando una persona nos es cercana y no estamos de acuerdo con ella, le decimos, si hace algo que nos parece que está mal, se lo decimos, está mal. El respeto no es la sumisión ciega a los dogmas y dejar de decir lo que uno piensa sobre una creencia, incluso cuando una creencia puede empujar a las personas a hacer cosas que yo no respeto. Entonces, ese tipo de pensamientos y esa libertad es la que yo creo que tengo y la que defiendo. Y razono con mi propia historia, porque yo soy hijo de inmigrantes, mis padres venían de Marruecos y me educaron unos padres creyentes, bastante tranquilos, pero tradicionales,
judíos y crecí en una atmósfera religiosa. Tuve una educación religiosa, pero al mismo tiempo, porque vivía en un país laico, nunca me estuvieron señalando mis diferencias por el hecho de ser una minoría en ese país donde vivía. Y pude integrarme con total tranquilidad, sin que sistemáticamente me estuviesen señalando como alguien que pertenecía a una minoría. De este modo pude beneficiarme de este estado laico. ¿Qué es la laicidad? Nos centramos en aquello que hace que nos parezcamos, es decir, el 99% de lo que somos en realidad, y no nos centramos en lo que nos hace diferentes a unos de otros. Es decir, no estamos comentando constantemente o señalando constantemente nuestras diferencias, ya sean de género, de sexualidad, de religión o de otro tipo. Porque en el fondo no es tanto dentro de la gran complejidad que es un ser humano. Y de hecho todos y todas aquí compartimos esa condición humana. Y ese es el universalismo. De eso va el siglo de las luces y de eso va esa idea de la laicidad que hoy en día se critica tanto. Es algo que se hizo para que pudiésemos vivir juntos. Porque si me paso el tiempo diciendo, yo soy judío y tú dices, yo soy católico, y el tercero dice, yo soy otra cosa, entonces, ¿cómo hacemos a partir de ahí? Si solo estamos mostrando estas diferencias, ¿cómo hacemos para convivir y vivir juntos? Eso es la laicidad. Puede uno decir todo lo que quiera, puede ser todo lo que quiera, pero en el espacio público, ante todo, tenemos la misma condición humana. No somos ante todo ni negros, ni blancos, ni judíos, ni homosexuales, ni heterosexuales. Somos ciudadanos y ciudadanas con obligaciones comunes, con deberes comunes y con libertades comunes. Y las religiones no van en ese sentido. Por tanto, hay una confrontación entre ese universalismo que se basa en la razón, que se basa en dejar de lado las diferencias, las creencias religiosas, las pertenencias comunitarias, que son lo que hace que se enfrenten diferentes miembros de un sistema universal que es totalmente singular y excepcional. No hay muchos países así, porque las sociedades anglosajonas tienen una organización comunitarista, es de otro tipo de organización. Bueno, hagan ustedes lo que quieran, pueden vivir juntos según sus ritos, según sus costumbres, y ¿por qué no? Eso también funciona, en Estados Unidos funciona muy bien. Pero hay un precio, y el precio es que no viven juntos, viven en comunidades aisladas. Y ahí tiene más importancia lo que les diferencia. Vale, usted es judío, vive en el barrio judío y ahí haga lo que quiera. Usted es musulmán, puede hacer todo lo que quiera, pero en su zona de musulmanes, etc. Y el sueño del siglo de las luces, del universalismo y la laicidad, es lo contrario, es el intercambio, es el poder vivir juntos. Pero para ello tenemos que aceptar no separarnos unos de otros sistemáticamente y aceptar vivir en una comunidad global de ciudadanos. Mi historia personal, tengo que dar gracias a este sistema laico porque no me ha ido señalando por mis diferencias constantemente, ¿verdad? Pero va un poco en la línea, ¿no?, de esta filosofía universalista, sobre todo a través de mi oficio de abogado y en la defensa de Charlie Hebdo. Todo esto empezó a cobrar cada vez más sentido y así es como me convertí en el abogado de este semanario. Y bueno, antes era un diario que estaba totalmente en el margen, anticonformista, con dibujantes muy creativos. Y en ese momento no me imaginé para nada que 20 años después esa historia se convertiría en una tragedia y que estaría rodeado de policías desde hace ya más o menos 9 años. Porque era un periódico totalmente marginal, antimilitar, antipolicía, antiestado, antiorden, antirreligión, era un antitodo. Y eran dibujantes provocadores, que encarnaban la libertad. Pero el mundo ha cambiado. Y el mundo se ha tensionado.
Vuestra generación quizás no ha integrado del todo algo, y es que con palabras como respeto y otras parecidas vais a acabar perdiendo libertad, no solo vosotros, sino vuestros hijos todavía más, porque si nos impedimos criticar de forma libre, en el fondo eso es lo que nos hace humanos, el libre arbitrio, la crítica libre, y sin eso tendremos que renegar de todo lo que somos y poco a poco acabaréis perdiendo cada vez más. No hay de otra, es así. Si se impide la libre crítica de cualquier creencia, acabarán imponiendo dogmas. Si podéis criticar el comunismo, podéis decir todo lo que queráis. Está bien, pero si no se puede, luego habrá círculos, por ejemplo, entre los profesores, en la universidad. Si fuéramos anticomunistas, no haríamos carrera. Entonces, son dogmas. Hay que mantener nuestro espíritu crítico, ya sea ante los dogmas económicos, filosóficos, políticos o religiosos. Yo soy ateo. Yo no soy creyente, pero respeto totalmente a las personas creyentes. Podemos debatir, podemos incluso pelearnos un poco, pero no pasa nada. Eso no es una razón para ir a disparar a periodistas y dibujantes. Y eso ya habrá que rendir cuentas en el cielo para los creyentes. Es lo que decía Clemenceau y es lo que dicen muchos representantes de la religión musulmana. Dejen que Dios haga sus elecciones y administre las sanciones que quiera, las que quiera Él. No es labor de los hombres. Pero si empezamos a prohibirnos criticar, a prohibirnos provocar, e incluso de hablar de esos temas candentes de actualidad, entonces, poco a poco, porque para algunos lo que es sagrado es el Corán, pero para mí lo sagrado son las obras de Voltaire. Entonces, no voy a crear una ley para que no se puedan quemar las obras de Voltaire. Bueno, nunca sería inteligente quemar libros, ¿verdad? Pero que hay cosas más inteligentes. Hay que estudiar, hay que contextualizar, hay que estudiar la historia, hay que escribir otros libros. A veces hay libros que molestan, pero los libros son testimonios de una época concreta y en vez de quemarlos, yo preferiría que se estudiaran. Pero incluso ahí no hace falta crear leyes. Porque se aplica primero a un libro y luego a un objeto que es sagrado, ¿por qué no a las hostias?, ¿por qué no a la estrella de David? Y así la lista se vuelve interminable. No podemos entrar en ese terreno. Y sobre todo decirnos que la libertad de expresión es menos importante que el respeto de las religiones. No. Si dejamos eso, entonces estaremos dejando de lado nuestros derechos y poco a poco nuestra libertad. Bueno, está hablando de forma muy general, pero igual podemos hablar de algo más concreto. Es un tema lo suficientemente durillo a veces para comprenderlo, sobre todo cuando no tenemos costumbre de debatir estas cuestiones. ¿Queréis plantear alguna cosa? Bueno, por romper un poco el hielo, creo que era el periódico de ayer en España, un periódico nacional, en el que se publicó un artículo en el que lo que se está planteando es la cuestión de la vestimenta en las escuelas, la ropa que deben llevar, sobre todo las mujeres, en las escuelas, ¿no? Y la escritora proponía que volvieran los uniformes, la misma ropa para todos los estudiantes, para que no haya esas distinciones, ¿no? En vez de prohibir que determinadas vestimentas representen algo relacionado con religiones, ¿no? No sé qué piensas en relación con esta cuestión, porque en Francia ha habido también un gran debate con esto, ¿no? Sí, en Francia es un viejo debate, empezó en el 89. Francia, país laico por excelencia, con una lucha muy dura contra la Iglesia Católica, porque la laicidad al principio se basaba en una oposición a la Iglesia Católica. Por lo tanto, la ley sobre la laicidad vio la luz en 1905, al principio fue muy duro, luego la laicidad fue aceptada de forma generalizada y después
con una comunidad musulmana cada vez más importante en Francia, a finales de los años 80, fue en el 89 exactamente, cuando empezó a haber reivindicaciones por parte del Islam que se oponían a esta laicidad. En el 89, concretamente, el caso de Creil fue sobre unos colegiales que quisieron ir a un colegio público con el velo, unas jóvenes. Y ha habido 15 años de debate, porque cuando las normas no están claras hay problemas. Cuando la regla es clara, entonces no hay problema. Pero ahí no se sabía qué hacer, se dudó. Hay que prohibirles entrar en el cole con el velo, pero es un poco duro. Nadie quiere prohibir a las niñas entrar en el colegio. Y por otro lado, sin embargo, lanzaba una señal totalmente contraria al espíritu laico de la ley francesa, que choca de pleno, además, contra las ideas feministas, que una mujer se cubra, es decir, no se cubren la cabeza hombres y mujeres, solamente las mujeres, con lo cual ahí ya entra en juego otro tema de lo que podemos creer que es la emancipación y la igualdad entre hombres y mujeres. Y además, esconder su feminidad no es algo neutro. En 2004 se publicó una ley que prohibía llevar el velo en las escuelas. La idea era hasta los 18 años. A partir de los 18 años se te considera mayor de edad y haces lo que quieres. Pero en el colegio es el lugar donde se aprende la libertad. Es el lugar donde el Estado debe dar las herramientas, las armas para la emancipación. Y según los legisladores franceses, no se podía mostrar semejante signo de encierro en las escuelas. Entonces iba en contra de esa idea. Recientemente se ha replanteado el tema, no con el velo, sino con los abaya, que son como unas ropas grandes, largas. Bueno, yo vengo de Marruecos, ya lo he dicho antes, esa es mi procedencia. He estado en la isla de La Reunión con una gran comunidad musulmana y el imam no sabía lo que era la abaya. Ellos ni siquiera lo conocen, o sea, es algo que sea importante de Arabia Saudita, de Qatar. Es un poco como el burkini del que tanto se habla. Yo voy mucho a Marruecos y la primera vez que vieron un burkini eran francesas que estaban de vacaciones en Marruecos y ellos no sabían lo que era. O sea, son expresiones, ¿cómo decirlo?, de una radicalización, de una tensión en torno a la identidad religiosa, con signos ostentatorios muy políticos de pertenencia a una religión, porque hay un malestar identitario. Pero esta cuestión se planteó sobre todo con esta especie de capa que cubre todo el cuerpo, y el ministro de Educación Nacional de nuevo prohibió que se llevaran este tipo de ropajes en las escuelas. A partir de ahí hubo debates, sí, pero una vez tomada la decisión, el Consejo de Estado la adoptó y las cosas entraron en un orden. Entonces, llevar el uniforme, bueno, eso es el modelo inglés, ¿no? Pues es una pena, yo creo, volver a eso. Yo, bueno, yo tengo uniforme también como abogado, la toga, pero bueno, tenemos esa toga que es negra. Y luego hay mujeres que han dicho, no, yo voy a llevar el velo mientras ejerzo la profesión. Y hace poco el Colegio de Abogados decidió que no era compatible llevar el velo. ¿Por qué? Bien, pues porque, en fin, al final la cuestión de la ropa es un síntoma, entre otros, no habría que gastar tanto tiempo, pero al final acabamos centrándonos en ello. Y es porque nos dicen, es que es mi libertad, yo tengo derecho de vestirme como quiera. Entonces, es muy contraintuitivo y soy consciente en los argumentos que doy, porque yo defiendo la libertad, pero impido que alguien se vista como quiera, ¿no? Si quiere llevar el velo. Bueno, en el colegio, ese es el matiz. En la vía pública, que cada uno se vista como quiera, pero en el colegio, en un colegio público republicano, hay reglas. Como abogados tenemos reglas. Porque si yo quiero ponerme un vestido rojo, no puedo. La toga de abogado es negra. Y al final somos también ciudadanos. No somos solo hago lo que me da la gana. Vivimos juntos. Y para vivir juntos no puedo hacer lo que me dé la gana. Si quiero ir desnudo al colegio, no puedo.
Hay normas y no es solo para mí, o sea, no soy yo y solo yo. Yo soy de esta comunidad y que todo el mundo me aguante, no. O sea, yo un día dije yo soy pastafari. Es una religión que, conocida, se inventó en los Estados Unidos y dijo, bueno, yo creo en un dios hecho de pastas, de pasta italiana, y cuando uno es de esa religión tiene que poner el colador de pasta encima de la cabeza a modo de sombrero. Y ha habido juicios en Australia y en otros países donde se les ha permitido al final estar en el pasaporte con una foto suya con el colador de pasta en la cabeza. Bien, esto se estudia como una, en Estados Unidos, como una prueba de lo absurdo. Pero si yo hoy digo, vale, yo quiero ejercer la abogacía con eso en la cabeza, con el colador, no se puede. Hay normas que como colectivo tenemos que respetar porque vivimos en una sociedad. La libertad no es hago lo que me da la gana, cuando quiero y como quiero. No. La libertad está hecha para que vivamos juntos. Y para vivir juntos a veces hay que aceptar en algunos momentos poner su religión o su sexualidad o su pertenencia a lo que sea un poco en segundo plano. No se trata de abandonarlo. Todos tenemos una identidad múltiple. Yo soy un poco judío, soy un poco árabe, porque también es mi cultura, y soy un poco francés. Y luego soy muchas otras cosas más. Igual soy un poquito heterosexual, igual un poquito homosexual, y un poquito de no sé qué, y un poquito de blanco y un poquito de negro. Yo me defino así. Pero para mí, definirse a través de un único prisma es de una pobreza tremenda para la condición humana. No somos solo una sexualidad o una religión. Somos divertidos, somos inteligentes, o no lo somos. Tenemos un espíritu de tal manera, o nos gusta tal literatura. No podemos reducirnos solo a una cosa. Y cuanto uno más se reduce, más se radicaliza. Y ese es el problema. Lo que aporta los matices es la diversidad. Si uno solo se define como tengo tal sexualidad o tengo tal religión, entonces, lógicamente, irás hacia la radicalización si dejamos de lado todas esas matices que son lo que componen en el fondo la civilización. Y la razón. ¿Alguna pregunta? Bueno, no me digan que no les choca un poco todo esto que digo, ¿no? Porque eso me decepcionaría. Que despertamos en la universidad. Hola, buenas tardes. Primero, un honor tenerla usted aquí, después de por el peligro que conlleva eso. Así que muchísimas gracias. Dos cosas. Creo que el respeto está por encima de que usted y yo pensemos diferente. De hecho, el respeto está porque se piensa diferente, ¿no? Si no, si se piensa igual, no hay respeto. No hay discusión, no hay crítica, no hay nada. Aquí en España se han dado ahora mismo, quería preguntarle qué tal está la jurisprudencia a nivel de tribunales en Francia, porque aquí ha habido sentencias de abogados cristianos a distintos niveles contra expresiones y contra novelas y contra imágenes en televisión. Hubo una contra la Virgen del Rocío, que también aquí ha habido problemas en contra de la libertad de expresión a nivel de, no tanto como evidentemente Charlie Hebdo, pero también a nivel de crítica hacia temas religiosos. Y ha habido sentencias muy, muy contrarias, ¿no? Entonces depende de qué tribunal y qué juez interprete cómo es el respeto o dónde está la libertad de cada uno. A mí me preocupa eso, la interpretación jurídica de los términos en el que se toma respeto. Y otra cosa, creo que entre la libertad, a mí me explicaron cuando estudié Derecho, yo también, en su día, que una cosa es el libre albedrío con el que un ser humano nace per se, y otra cosa es la libertad, que es una construcción política que se hace para vivir todos en sociedad. Y de ahí lo que usted dice de cuando entramos en sociedad y entramos a nivel público, no como ciudadanos, entra en la libertad como construcción política para que todos podamos estar socialmente, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Muchas gracias. Perdón. J'ai pas très bien compris la...
Sí, no he entendido muy bien la pregunta, o si había una pregunta en esto, pero estoy de acuerdo en lo que dice totalmente. Hubo un terrorista estadounidense en Abamberg, que fue la investigación más larga del FBI, y él fue hasta el final de esa idea de la libertad, diciendo que la sociedad industrial transformaba a los seres humanos, y acabó yéndose a vivir solo en medio de un bosque, en una cabaña, y no vio nunca más a un ser humano. Y escribió lo que se llama el manifiesto, donde tomaba un ejemplo y decía, bueno, pero ustedes abandonan libertades en cada minuto de vuestra vida, y uno va por la carretera, por el campo, conduciendo tranquilamente a las 3 de la madrugada y ven un semáforo rojo. No hay nadie, pero usted se para. No tiene sentido. Al pararse, abandona usted su libertad y sin ningún sentido. Ya, sí, pero para vivir juntos es necesario. Si queremos vivir con el 100% de nuestra libertad, entonces sí, hay que irse a vivir solo en un bosque. Durante el COVID, todos abandonamos nuestras libertades porque queríamos vivir, simplemente. De nada sirve tener toda la libertad si uno se muere. Entonces nos quedamos en casa, no teníamos derecho a salir, y es un gran abandono de las libertades. O sea, el concepto de libertad es relativo, hay que tener cuidado de que no nos quiten esa libertad de forma ilegítima. No obstante, es algo relativo. Y para vivir en sociedad hay que realizar concesiones. Es como en un matrimonio. Hay que llegar a ciertos compromisos entre ambas partes. Y dice que el respeto está por encima de nosotros. Sí, porque respetamos la contradicción, ¿no? Estamos respetando a alguien que no está de acuerdo con nosotros. Y esto me hace volver a la historia del respeto. Es increíble porque en Occidente se nos da constantemente lecciones sobre lo irrespetuosos que somos con las religiones. Pero ¿quién lo dice? Generalmente países en los que ser ateos es un crimen penalizado con la pena de muerte, o cambiar de religión se castiga con la pena de muerte. En Siria, Irak, Maldivas, Indonesia, si uno es musulmán y por desgracia un día dice, pues yo no creo en Dios, quiero ser otra cosa, ¡zas!, pena de muerte. Y son esos países precisamente lo que nos echan en cara, pero siempre enarbolando la libertad de religión y el respeto que hay que tener hacia ellos, ¿no? Y sí, el respeto al debate, a la alteridad, a la contradicción, pero una vez más hay que distinguir, porque yo no estoy a favor de una libertad de expresión absoluta. Ese es el régimen más o menos de los Estados Unidos, ¿no? La primera enmienda a la Constitución, se puede decir todo, sobre todo si alguien quiere hacer un desfile con cruces quemadas por la calle, tiene derecho. Esa es la primera enmienda. En Europa se han elegido sistemas en los que había ciertos límites, porque no tenemos la misma historia y al final respondemos a culturas diferentes, y existe un principio que es la libertad, sí, pero con límites. Y esos límites son la incitación al odio hacia las personas, el racismo, la homofobia, etcétera. Pero una vez más, esos límites están ahí para proteger a las personas y no aquello en lo que esas personas creen. Esa distinción es fundamental y es difícil de comunicar esa distinción. Ahí está toda la dificultad, pero hay que tener mucho cuidado con esa frontera. Mi pregunta era cómo está las sentencias de los tribunales franceses en ese sentido. Porque aquí ha habido jurisprudencia de muchas índoles y de muchos colores, dependiendo, por desgracia, del tribunal, sea conservador o sea progresista. Y eso me parece a mí muy peligroso. Gracias. Sí, no lo había entendido bien, efectivamente. Yo creo,
poder decir que la institución jurídica en Francia es la única que aguanta con esas cuestiones. Los magistrados generalmente son todavía más conservadores que el resto de la sociedad. Y a lo largo de los años 1990 hubo diferentes combates en los que yo participé con Charlie Hebdo y se fijó una jurisprudencia muy protectora de la libertad de expresión y de la laicidad. Y hasta fecha de hoy se han recibido muchos ataques, pero aguanta. Aguantó en el juicio de las caricaturas, aguantó en otros juicios. Y por ahora, en Francia, la jurisprudencia rema en el mismo sentido desde mediados de los años 90. Antes no era así. Y antes los ataques venían de la religión católica. Y no era fácil. Y a veces había condenas. Y al final, la cosa cambió hacia la religión católica en los años 90. Hubo un cambio. Y desde entonces la cosa no ha variado. Por tanto, la jurisprudencia responde a este principio que acabo de explicar. Uno puede decir todo lo que quiera sobre cualquier religión, sobre cualquier creencia, pero vamos a verlo de otra manera. Uno puede decir el judaísmo es la peor religión, es horrorosa. El islam es tóxico. Pero uno no puede decir los judíos son ladrones y los musulmanes son esto o lo otro. Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Quién se anima por aquí? Sí. Yo quería preguntarle cómo hacen en Charlie Hebdo para seguir intentando informar libremente después de haber pasado por una tragedia como esa. Micro, por favor. Sí, decía que no es fácil y que tienen mucho mérito de seguir existiendo porque es una lucha diaria. La redacción de Charlie Hebdo, digamos que desde la guerra en Francia, fue el primer periódico que ha acabado trabajando y desarrollándose en un verdadero búnker en una dirección que nadie conoce. Al final se trata de dibujantes, caricaturistas, con humor y que tienen que acabar trabajando en un lugar oculto como si fueran agentes secretos. Es una locura. Por tanto, es difícil. Y además, pesa la sombra de la tragedia también. Pero eso es precisamente lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Y esto que voy a decir es una reflexión personal, porque la tentación de dejarlo la hemos tenido todos, y muy a menudo además, porque las condiciones de vida no son sencillas en estas circunstancias. Pero al final se lo debemos, el hecho de seguir se lo debemos a aquellos que ya no están. Al menos yo lo siento así, es una especie de necesidad interna. El destino me ha colocado en este lugar y se lo debo a los amigos que fueron asesinados. Por tanto, al final esto es también un motor, es una fuerza que llevamos dentro, pensamos en ellos y sobre todo nos decimos que llevamos a cabo esta lucha para los jóvenes. Estoy encantado de que haya tanta gente joven en esta sala. Lo hacemos por ellos y por quienes llegarán después. Las cosas actualmente no van en el sentido en que yo les hablo esta noche. Yo sé que hablo un poco en contra de lo que tenemos tendencia a escuchar últimamente y sé que nado contracorriente. Sin embargo, debido a que hay una presión islámica y anglosajona que no comparten en absoluto nuestra forma de vivir y que son muy comunitarias y con un marcado carácter religioso,
Por eso es así. Pero yo soy consciente de que esta lucha no la hemos ganado. No pasa nada. Estos son los combates más hermosos. Hay que plantar semillas para poder cosechar más adelante. No tenemos que dejar que las plantas se mueran, aunque sean cada vez más minoritarias. Yo creo que sentimos que tenemos esa misión, que tenemos ese deber. Y además es que es realmente la historia de Francia. Es algo que está muy anclado en la historia de la Revolución Francesa. Esa lucha contra la Iglesia es la que ha estructurado nuestro país en los últimos 3 siglos. Y puis surtout, c'est en nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Más está en nosotros, desde que uno se dice, ¿por qué? ¿Por qué tendría yo que respetar algo que se escribió hace 1500, 2000 o 100.000 años? Y que portavoces, gente que se autoproclamó portavoz de no sé qué, tenga que pedir que yo le rinda cuentas. No, yo no puedo aceptar eso, es absurdo. O sea que no podemos renunciar. Una vez que uno comienza a caminar por esta senda, no puede dejarlo. A mí una vez me contaron una manera muy visible de distinguir el modelo social anglosajón, como usted está explicando, y luego el modelo francés, a través de los jardines. Un jardín a la inglesa es un jardín con muchas flores, muchos arbustos, donde lo importante es intentar sacar lo bonito de cada árbol, ¿no?, y de cada planta. En cambio, el modelo francés es ese modelo del jardín de Versalles, con los árboles cartados con escuadra y cartabón, en el que la belleza está en el conjunto, no en cada árbol. Y mi pregunta es, después de, como usted ha explicado... Bastante, muy interesante. Usted ha explicado, son modelos totalmente diferentes. España no sé en dónde estaríamos, en algo entre medias, que no funciona ni para una cosa ni para la otra. Pero a día de hoy está claro que este modelo en Francia no ha triunfado a la vista de los Banlieues en París, a la vista de la segregación que existe. ¿Cuál es su opinión acerca de por qué el modelo de integración francés no ha funcionado para las segundas y terceras generaciones de migrantes? Bueno, bravo. Primero, bravo por la metáfora. Es muy acertada. Es cierto que el modelo francés se encuentra con dificultades muy importantes hoy en día. Y es que es un modelo muy ambicioso. Es más que ambicioso. No es fácil unir a todo el mundo para que vivan juntos. Es más fácil decir, bueno, cada uno que mantenga sus especificidades, sus particularidades, pero cada uno por su lado. Aquí hay una ambición universalista que es difícil de alcanzar y que pasa por un momento de crisis, no hay duda de eso, pero no ha fracasado. Y yo soy el fruto, al menos no por completo, yo soy fruto de ello. Y hay cientos de miles de musulmanes, puesto que ahora hablamos de musulmanes, que están perfectamente integrados. Y mis luchas yo las llevo a cabo con personas que están en primera línea, y muchos de ellos son musulmanes y muchas de ellas son mujeres musulmanas que se han beneficiado de este régimen y que están ahí luchando en primera fila para defender este modelo. Hay cientos de miles de niños, de hijos de la inmigración, como yo, pero muchos musulmanes forman parte de ellos, son abogados, médicos, expertos, contables, policías, militares, y defienden esto. Pero a ellos no se les oye y a ellos no se les invita a las universidades políticas, se invita a raperos o no. Entonces se acaba viendo lo que no funciona, pero hay que saber que hay muchas cosas que sí han funcionado. Y no diré que no es cierto lo que dices. Hay una crisis, es real, una crisis ideológica, porque este modelo, digamos que
toda o casi toda la izquierda va en contra de este modelo. Sin embargo, eran ellos quienes eran portadores de estas ideas de laicidad, de libertad de expresión, y es una izquierda que ha desaparecido. La izquierda moderada ha desaparecido, ya no existe, y creo que aquí va por el mismo camino. Bueno, no sé muy bien, pero allí el Partido Socialista, como antes, ya no existe. Solamente tenemos la izquierda radical. La derecha moderada ya tampoco existe. Al final estamos entre dos polos radicalizados, y eso no pinta nada bueno para el futuro. Pero son enfrentamientos ideológicos. Y sí, efectivamente, tenemos una integración, buscamos una integración que no hemos sabido llevar a cabo en los últimos años. Es verdad que el debate sería largo, pero yo creo que no hay que abandonar. De todas formas, bueno, yo creo que en España estáis un poco entre estos dos modelos, pero en Francia es imposible. El pueblo ya está tan unido, visceralmente unido por la historia a este modelo, que no podemos dejarlo, si no haríamos un gran regalo a la extrema derecha. Y no, eso no podría funcionar. Pero es verdad que ese modelo ya no funciona tan bien como funcionó durante un tiempo, porque hemos perdido la fe, en parte, en este modelo. Es una ideología también, ¿eh? Hay que asumirlo. Entonces, tiene un componente de fe, es una cuestión de fe. En el fondo también es una creencia esto, podemos verlo así. Y veis, ahí es donde demuestro que ha funcionado, porque esta idea no es mía, mis ancestros no eran galos, pero digo nuestra, porque al final hay que definirse en algún sitio, si no sería infernal. Y creo que es eso lo que no hemos sabido hacer desde hace ya unos decenios, y es decir a los jóvenes, es que sois de aquí. Y si no les decimos eso, porque no queremos hacer patriotismo ni nacionalismo, y porque nos da miedo esto, nos da miedo lo otro, y hay que respetar y respetar, pero si hacemos esto, entonces la persona de enfrente ya no sabe de dónde es, hay que decirle. Es que eres francés. Luego haz todo lo que te dé la gana, como quieras, pero eres francés o francesa. Sin eso, ¿cómo les defines? ¿Cómo te defines? Yo voy a hablarles a las escuelas y lo veo, y a veces hace falta algo sencillo, pero hay que ser francos y hablar con claridad. Y entonces se enciende una lucecita, porque si nadie les dice, tú eres francés o francesa y tienes que estar contento, no es nada de patriotismo ni de nada, es que es una cultura maravillosa, es Víctor Hugo, es Zola, es un idioma bonito y estamos en un país maravilloso con un montón de derechos y protegemos a las personas, hay democracia, tienes todo para estar feliz por ser francés o francesa. Si no nos atrevemos a decirles esto, entonces no son franceses. Entonces tampoco conocen los países de origen de sus padres, porque no han vivido allí tampoco. O sea, de allí tampoco son. Entonces, ¿qué identidad les queda? Solo les queda su religión, que de hecho tampoco conocen de verdad. Y entonces es catastrófico. Cuando se convierte una religión, la que sea, en una identidad, entonces ya no hay discusión posible. No hay crítica, porque todo el mundo se vuelve susceptible. Si eso es lo que tú eres, te vuelves susceptible. Y ahí lo hemos hecho mal. Pero eso no significa que haya que poner en tela de juicio todo el modelo, porque es un sueño el vivir juntos. Y porque el comunitarismo exacerbado no da buenos resultados. Esas sociedades no van bien. El ejemplo extremo es el Líbano. Allí vemos hasta dónde llega la desagregación, porque los Estados Unidos son un ejemplo aparte. Ellos pueden permitirse serlo, porque tienen la bandera estadounidense, todo el mundo está orgulloso de formar parte de la primera potencia mundial. Les reúne todo eso. Nosotros no tenemos eso. Y entonces, ¿qué te queda? Si empujamos, al final estas sociedades con el tiempo tienen tendencia a pasar de la indiferencia a la oposición. Es una relación de fuerzas constante. ¿Alguna pregunta?
Sí, a mí hay una cuestión que últimamente me preocupa mucho y son esos vasos comunicantes muy bien armados a nivel internacional que se promueven desde organizaciones ultracatólicas, bueno, muchas veces religiosas, de todas las tendencias y también desde movimientos políticos, pero que además están muy bien relacionados y tienen un sustento económico y adquieren muchos recursos para promover precisamente la utilización de la libertad de expresión en todos los países. Además van eligiendo países para centrar determinadas luchas, como por aquí ha sido recientemente el discurso transfóbico que ha protagonizado un debate político inusitado dentro del movimiento feminista en este país. Y bueno, pues este tipo de imbricación y de red internacional de este tipo de movimientos, ¿qué respuesta tiene desde el ámbito jurídico internacional y qué respuesta tiene también en el ámbito de la capacidad de los estados de intervención? Y aquí, recientemente en Francia, acaban de prohibir a una organización ultracatólica, Civitas, precisamente utilizando la libertad de expresión y el discurso de odio como referente de cuál es el límite a esa libertad de expresión. Sí, estos movimientos son preocupantes. Existen en muchas religiones, en el Islam, los hermanos musulmanes, no tanto entre los católicos, por ser sincero, pero con los protestantes hay un verdadero problema. Históricamente, en Francia, los protestantes han sido los mayores defensores de la laicidad. Pero hay un movimiento evangélico, y no sé si lo tenéis también en España, que procede de Estados Unidos, y ahí son protestantes distintos a los nuestros, son totalmente radicales y plantean un gran problema para esos protestantes que defendían la laicidad y que ahora se ven sobrepasados cada vez más en números por los evangélicos, que son radicales bastante fanáticos. Así que sí, efectivamente tienen discursos homófobos, transfobos y de todo lo que uno se puede imaginar. Sin embargo, me preocupa un poco la tendencia francesa de prohibir cada vez más movimientos. Antes fue un movimiento ecologista radical, el Mouvement de la Terre o algo así, el Movimiento de la Tierra o algo así, muy de izquierdas. Y ahora es el Movimiento Civitas de católicos integristas. Yo no creo que vayamos a solucionar problemas prohibiendo. Y con el movimiento ecológico al final se vio. Y hay que aceptar también escuchar a otros. Esa es la gran idea del artículo 1, y no es ninguna tontería, de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que uno puede decir todo lo que quiera. La idea que hay detrás de esto es que al prohibir la expresión de razonamientos extremistas, al final se acaban convirtiendo en algo más atractivo, porque lo prohibido atrae más y hay más gente que se va a unir a ello. Sin embargo, si se oye constantemente un discurso extremista brutal, la gente se asusta y no se adhiere. El hecho de prohibir aquello con lo que no estamos de acuerdo, aunque sea totalmente chocante, me parece peligroso, porque no sabemos quién va a estar en el poder mañana. Ahora tenemos un poder democrático, pero si en el futuro hay alguien más radical, alguien más duro, de extrema derecha, por ejemplo, en el poder, y empiezan a prohibir modelos de extrema izquierda y les decimos, no, no podéis hacer esto, dirán, ¿cómo que no? ¿Cómo no voy a poder hacerlo? Si esto se lleva haciendo desde hace no sé cuántos años, y no, entonces no decían ustedes nada. Entonces yo siempre me planteo las cosas un poco así, no hay que hacer paralelismos abusivos, pero hay un libro maravilloso, escrito por un jurista en los años 30, un jurista del Consejo de Estado alemán. Y él ve la evolución de las cosas y dice, cuando los nazis llegaron al poder, ya
no tenían casi nada que cambiar en términos legislativos, porque los demócratas ya les habían hecho todo el trabajo antes para luchar contra los comunistas, contra los sindicalistas, contra estos y contra aquellos. Ya habían allanado tanto el camino y habían prohibido y cambiado tanto que los nazis solo tuvieron que cambiar dos o tres cositas, pero el espíritu ya estaba ahí en la ley. Entonces, para mí, prohibir movimientos, a ver, de forma muy excepcional, uno cada 10 años, si el discurso es realmente de odio tóxico, vale. Pero empezar a prohibir algo cada mes, prohibir a unos y a otros, eso a mí me preocupa. No creo que así vayamos a arreglarlo. Las ideas no se lucha contra ellas mediante la prohibición. Ya digo, de forma muy excepcional, vale. Pero y lo mismo ocurre con las religiones. Hay que luchar contra uno mismo. No podemos prohibir todo aquello que nos parece chocante. Tenemos que aceptar sufrir algo así de vez en cuando, algo chocante. Simplemente en términos de eficacia. En términos de eficacia, en Francia han aumentado mucho las leyes contra el racismo, contra el antisemitismo, contra la homofobia. Ahora tenemos un arsenal jurídico enorme y yo lo he defendido, ¿eh? Y he llevado a cabo juicios de personas antisemitas, contra racistas, y las personas son condenadas, etcétera. Hay que hacerlo. Creo que culturalmente, en busca de la paz pública, esas leyes eran necesarias, esas acciones también. Pero son eficaces. Ahora hay menos racistas, hay menos antisemitas, menos transfobos, menos homófobos. No estoy seguro. Yo quería preguntarte por la relación económica en Francia, que es un Estado laico, entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia Católica, en principio. Digo, porque en España también, en teoría, es un Estado laico, pero la Iglesia Católica tiene unos privilegios económicos importantísimos. Cada cierto tiempo, cuando hay un cambio de gobierno, se plantea que hay que reducir esos privilegios y se reducen mínimamente. Y la tendencia ahora es a reconocer también privilegios a otras religiones. En vez de hacer del espacio público un espacio laico, parece que poco a poco vamos aceptando que el espacio sea compartido entre el... Yo desde luego no lo comparto, pero no sé si en Francia se plantea este debate también. Pues esa es la trampa, porque en el momento en que se da privilegios a una, no hay razón para no dar los mismos privilegios a las otras. Entonces, si hay que respetar un principio, es el de igualdad. O sea, o todo el mundo, es decir, todas las religiones tienen que tener los mismos derechos. Y en Francia se ha elegido que no haya ningún privilegio. Así es, la cosa está limpia, clara, no hay ninguna ayuda económica. Luego siempre hay formas de eludir la ley o de... Bueno, echa la ley, echa la trampa. Porque, bueno, ha habido muy pocos, en el fondo hay muy pocos musulmanes en el suelo francés. El Islam se implantó mucho más tarde y no había nada preparado. Entonces ya había iglesias, las iglesias estaban ahí, había sinagogas también, pero no había mezquitas, y esas mezquitas hay que construirlas y hace falta tener un terreno para poder construir en él. Entonces, bueno, había una situación de desequilibrio y de desigualdad. Entonces, como digo, hay formas de hacer las cosas, los municipios, bueno, dan terrenos a un precio asequible para poder construir mezquitas, etcétera. O sea, no somos unos radicales de la laicidad. Se han hecho acuerdos y arreglos para que todo el mundo pueda ir a rezar donde quiera. Y también hay una verdadera preocupación que es difícil de conciliar con nuestras reglas laicas, y es cómo pagar los inmuebles. Y nuestras leyes hacen que el Estado no pueda pagarlos porque hay una separación, no se puede. ¿Y quién los paga? Bueno,
los fondos los envía a Arabia Saudita, los envía a Qatar, y ahí es donde está el problema. Y entonces la cosa cambia completamente, y esa es la tragedia del Islam, porque hay una infinidad de islams. Pero si los portavoces del Islam son radicales, porque les pagan esos países y los envían esos países, entonces ya estás dando un color diferente. Y esa es la gran tragedia del Islam, y ahí es donde lo hemos hecho mal, negándonos en Francia a formar, porque había curas desde hacía muchísimo tiempo, judíos, bueno, hay pocos, pero había. Luego estuvo Napoleón, luego el rezo por la República en las sinagogas, que es una tradición, etcétera. Pero el Islam se implantó mucho más tarde que todo esto, y por lo tanto las reglas no se pensaron teniendo en cuenta el Islam, y forma parte del problema. Yo no tengo la llave para la solución, pero yo estaría a favor, si tuviéramos que ponerle un pero a la laicidad, sería esa, la remuneración de los curas y los oficiantes. Obviamente con la religión católica, en tu libro mencionas, bueno, haces una referencia a la reacción del Papa Francisco después del atentado contra Charlie Hebdo, ¿no? Y sí, me gustaría que explicaras un poco esto, porque aquí pasa un poco desapercibido. Sí, a mí me sorprende mucho que un papa que tendría que tener cierta altura de miras, de análisis filosófico, teológico, ver las cosas desde tomando cierta distancia, y acabe expresándose como en el café de la esquina. Y ese fue el caso del papa actual. Después, unos días, simplemente unos días después de la masacre de Charlie Hebdo. Y un periodista le preguntó, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué haría si insultaran a su religión? Y el papa responde, es como si insultaran a mi madre. Entonces daría un puñetazo. Bueno, su madre existe, Dios no está demostrado, con lo cual no es lo mismo. Y además tener ese nivel de reflexión es absurdo. Hay que comprender que las caricaturas, y es algo que menciono en mi libro, y lo hago en términos, digamos que no elogio mucho al papa, pero el paralelismo que hace es totalmente abusivo, porque es como si dijeran, esas caricaturas sobre las religiones son gratuitas y están hechas solo para hacer daño a la gente. No es así, eso no existe. Todas las caricaturas de las que hablamos, las de Charlie Hebdo, están siempre relacionadas con un tema de actualidad. Es decir, cuando sucede los atentados del 11 de septiembre de 2001, hay caricaturas. Como dibujante se aborda la actualidad no con palabras, sino con dibujos. Y las caricaturas de Mahoma eran con respecto a la censura que existía en las sociedades holandesa y danesa, porque tenían miedo de lo que iba a inspirar el ilustrar una religión. Entonces, todas las caricaturas han servido para ilustrar temas de actualidad. Cuando hay atentados, cuando hay asesinatos realizados en nombre de una religión, ¿cómo no vamos a hablar de esta religión? Nos piden que nos pongamos una venda ante los ojos y que ya no tengamos ni siquiera el derecho de analizar. En el fondo, es miedo. Intentan que uno tenga tanto miedo que ya no quiera ni hablar. Por lo tanto, esas caricaturas no están ahí para hacer daño a nadie, sino para comentar la actualidad. El Papa no entiende nada, y lo que dice está totalmente fuera de lugar al decir eso. Y sí, yo también le daría un puñetazo a una persona que hiciera eso, como si hubiera hecho daño a mi madre. En el fondo está justificando la violencia. ¿Y respetar qué, en el fondo? En la Torah, la mujer infiel hay que lapidarla.
Y subsidiariamente, si se le concede la gracia de no lapidarla, se le puede violar de forma colectiva. Eso es el respeto. ¿Respeto en nombre de qué? No en el Corán, pero en el Hadith se dice que a los homosexuales hay que tirarles boca abajo desde la ventana más alta del edificio. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Decir, ay, no voy a hacer una caricatura de esto porque voy a respetar todo, respetar... No, lo intolerable no se respeta. No hay por qué respetarlo. ¿Respetar el hecho de que Moisés abra el mar en dos? No. ¿O que Moisés abra el agua en dos? No, eso yo no tengo que respetarlo. ¿Que Jesús haya caminado sobre el agua? Yo no creo en eso y no está demostrado. ¿Por qué tengo que respetar? Si creo en los unicornios, bueno, pues ustedes tendrán derecho a reírse un poquito de mí y ya está, y no pasa nada. Por tanto, esos comentarios del Papa me parecieron muy lamentables. ¿Algún comentario? Mientras tanto, también otro libro. Un día uno mira atrás a su vida y se pregunta, ¿qué he hecho? Me he pasado el tiempo aquí evitando que hablara más de mí este o que me atacara el otro. Al final, comprometerse conlleva inconvenientes, pero no hay nada más hermoso. Es todo lo que les deseo. Yo creo que es una forma genial de acabar esta conferencia. Sí me gustaría recordar eso, una frase que has utilizado en referencia a Charlie Hebdo, que es que la sonrisa es el arma de los pacíficos y a pesar de la vida que tienes, no pierdes la sonrisa durante toda la charla. Así que muchísimas gracias, un honor tenerte entre nosotros y, como decíamos aquí, la primera pero no la última. Así que volverás. Gracias. Gracias a ustedes.